tell me I'm too young to understand. They say I'm caught up in a dream. Well, life will pass me by if I don't open up my eyes. So that's fine by me. So wake me up when it's all over. El ingreso de los jugadores a la cancha, les cuento. Sportivo formó con Aranguren, Copens, Maciel, que volvía de la lesión, y Minka en la defensa, la clásica de tres. En la mitad de la cancha, Peña, Amoroso, Tolosa, Narváez, con Álvarez un poquito más adelantado jugando de enganche, Tomasen y Aranda completando la delantera. Se iban los minutos e iba a llegar este centro de Aranda de tiro libre y Minka. Ahí vamos a ver la repetición. Conectaba, rozaba la pelota con la cabeza que después iba a pegar en la espalda de uno de los defensores de, ahí veíamos, de Villa del Parque, y terminaba metiéndosele en el arco a Filipa. De todas maneras, estuvo peinada por Minka, por eso el gol se lo atribuimos a él. Y así en la línea lograban desviar, lograban rechazar los defensores de Villa del Parque. Y todo Villa que se ponía nervioso. Acá, atención con esta. Media vuelta de Minka luego de ese centro bajo de Aranda. Y la mete en el segundo palo. 2-0 se ponía Sportivo. Muy buen gol de Yannick Minka que convertía su primer doblete
en este campeonato, luego de haber convertido hace algunas fechas atrás. Y ahí veíamos el festejo. Seis jugadores están acá.